Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Sexualidad con Sentido. Hoy hablaremos de un tema muy serio, la violencia sexual. Es un tema muy importante que hay que prevenir y atender. Es urgente que entendas en qué consiste. Sí, a veces uno o una está sufriendo situación de violencia sexual y no se da cuenta. O a veces no sabemos que tenemos derechos que nos protegen. Hay leyes, sanciones y servicios donde podemos acudir. ¿Y cómo podemos saber si nosotros o nosotras o algún amigo o amiga está siendo víctima de violencia sexual? Veamos. Muchas veces no sabemos o no estamos seguros si estamos siendo víctimas de violencia sexual. Por eso es muy importante que puedas tomar en cuenta algunos ejemplos que te ayuden a saber si estás en una situación de peligro, para que puedas denunciar y pedir ayuda lo más antes posible. Chistes, comentarios, insultos y ofensas con contenido sexual. Gestos, actitudes, miradas y palabras libidinosas que te incomodan o disgusten. Caricias y manoseos incómodos por parte de extraños o conocidos, padres, tíos, profesores, tutores u otras personas cercanas, incluso por tu pareja. Contactos sexuales forzados, besos, toqueteo. Obligar a una persona, hombre o mujer, a estar desnuda, ver videos, revistas, fotografías pornográficas, observar a otra persona masturbándose o realizando un acto sexual. Acoso sexual mediante las redes sociales de internet, conocidos como el grooming. ¿Qué debemos hacer si somos víctimas de violencia sexual? La violencia sexual nos afecta en lo más íntimo de nuestro ser. Es probable que nos sintamos asustadas y tengamos mucho miedo. Sin embargo, es muy importante que... No calles y pide ayuda. Cuenta a tu mamá o papá, autoridades u otra persona de confianza lo que te pasó. En caso de violación, si puedes, no te bañes ni laves tus partes íntimas. No botes tu ropa interior, manténla en una bolsa plástica. Así conservarás las pruebas de la violación. Denuncia en la policía, fiscalía o acude a instituciones de defensa y protección de las personas, como ser la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Servicio Legal Integral Municipal que tienes en tu municipio. Acude a un centro médico donde te den los primeros auxilios. Exige pruebas de diagnóstico en un laboratorio y tratamiento de emergencia para evitar infecciones de transmisión sexual, VIH y embarazo no deseado. Acude a instituciones o profesionales especializados para que te brinden apoyo psicológico. Recuerda, la violencia sexual es un delito que debe ser sancionado por la ley y nunca conciliado, negociado o transado. Tú no tienes la culpa y no debes sentir vergüenza. No calles, denuncia. Esa es la cosa. Infórmate para saber dónde denunciar. Y no olvides las siguientes definiciones que son muy importantes. Acoso sexual es cuando una persona te hostiga permanentemente para tener el control de vos y de tu sexualidad. Violencia sexual es cuando una persona quiere forzarte con jalones, violencia y chantaje a tener relaciones sexuales sin que tú lo desees. Jamás me imaginé que la violencia sexual estuviera tan cerca de nuestras vidas. Es verdad. Hay mucha gente que no sabe dónde denunciar. ¡Qué difícil! Si a mí me pasara algo así, lo primero que haría es ir a buscar ayuda y luego denunciar sin vergüenza. Veamos. Generalmente la muchacha o el joven siente que la responsable de estos hechos son ellos o ellas. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es comunicar a nuestros padres, comunicar a la persona que tengamos mayor confianza para que puedan ellos acudir a las autoridades competentes, que en este caso con la ley 348 es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. También podemos acudir a la Fiscalía y en muchos de los casos tenemos también en las zonas los SLIMS o las defensorías. Pero lo importante es también que esa persona pueda hacer la denuncia y no permita que se haga ninguna negociación, ningún trance, ni los padres, ni ninguna otra persona, puesto de que tenemos que buscar la sanción correspondiente para este agresor. No callemos en nuestro interior un hecho de esta naturaleza. En Bolivia las estadísticas son alarmantes.
Se registran 16 casos de agresión a menores por día. 16. Una mujer muere cada 3 días, víctima de feminicidio. Eso no puede ser. Y lo peor es que 8 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia sexual. Qué graves estos datos, realmente hay que hacer algo. Y son números que incrementan día a día. ¿Se imaginan cuántos casos hay que no se han denunciado? Sí, muchas mujeres no denuncian porque tienen miedo o vergüenza. Me siento impotente. Como joven, no sé qué puedo hacer para frenar esta situación. ¡Qué decepción! Para mí que debe haber algo que se pueda hacer. Veamos y escuchemos atentamente cada uno de estos tips. Si eres víctima de violencia sexual, acude inmediatamente a un centro de salud, denuncia dicho acto y háblalo con una persona de confianza. Si eres víctima de violencia sexual en tu casa o en la escuela, denúnciala inmediatamente. Averigua y anota las direcciones y teléfonos de entidades destinadas a ayudarte en caso de violencia sexual: policía, centros de salud, DNA y SLIM. Yo, como hombre, me comprometo a luchar en contra de la violencia sexual. Sí, yo quiero un país seguro. Sí, hay que decir no a la violencia sexual. Nosotras, las y los jóvenes, podemos cambiar el mundo. Pero para eso tenemos que cambiar nosotras y nosotros primero. Hay que dejar de pensar que todo se resuelve con violencia. Es que nada se resuelve con violencia. No a la violencia. La violencia sexual no se concilia. Denuncia. Fuerte, abrí tu boca grande. Todo. Ay, pero como. Un poquito mejor, ¿no? Para ver. Vamos, el primero lo haces muy bien. Hay centros, lugares donde. Sí, bueno, eso es lo mejor cuando. Aire en los pulmones, alegría en el corazón, ¡vamos! Nos protege. Vamos de nuevo, vamos con fuercita. ¿Qué pasa? Con seguridad, hermano. ¿Otra vez? Sí. Perdón, otra vez.